Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos todos y todas a las jornadas de rol del castillo de Lord Guzmán, quinto aniversario del canal de Lord Guzmán. Vamos a arrancar con energía, vamos a arrancar con fuerza porque lo que se viene es muy fuerte, lo que se viene es muy gordo. Y lo que vais a tener en el canal durante las próximas 72 horas va a ser de AUPA. Yo voy a tener un trabajo bastante serio durante varios meses antes de, del arranque que, que estáis viviendo ahora mismo para tener preparada estas 72 horas non-stop de roll online en el canal. 72 horas que van a arrancar a las 12 de la noche, están arrancando. ...en el momento en el que estáis viendo este vídeo... ...a las 12 de la noche del... Eh, ...de la madrugada del 17 al... Mm, ...18... Eh, ...mejor dicho, del 16 al 17 de diciembre... ...de 2021... ...y que finalizarán a las 12 de la noche... ...en punto del 19 eh, al 20... ...del 19 al 20... ...justo cuando se pasa de, del 19 al, al 20 de diciembre ahí se terminarán las 72 horas completas non-stop de rol online en el canal y qué es lo que vais a tener durante estas 72 horas o vais a tener un montón de cosas evidentemente porque 72 horas dan para muchísimo contenido para muchísima cantidad de, de contenido y esto va, pues va a ser, y además sin parar, va a ser que mmm, yo tengo que gestionar cada minuto, tengo que ir apuntando cada minuto que dura cada vídeo, cada minuto y cada segundo, porque en el momento a lo mejor tendréis entre vídeo y vídeo, a lo mejor tenéis un minutillo ahí mmm, suelto que vais a tener, eh, porque es normal. Porque yo no voy a terminar un vídeo eh, que dure 22 minutos a las 12 y 22 de, de esta noche y a las 12 y 23 va a estar arrancando el siguiente. Seguramente con YouTube pues, tendré que cuadrarlo de tal manera de que haya un minutillo o dos ahí bailones, ¿vale? Pero es lo máximo que va a haber, a lo mejor un par de minutos que va a ir un poco la programación pues para que... YouTube no me pise un vídeo con otro y, y todo vaya sobre la seda y no me ponga ninguna pega también YouTube, las cosas como son. Porque no sé si me va a poner pega, porque yo esto no lo he visto nunca. O sea, eh, un non-stop de 72 horas no lo he visto nunca. Yo he visto como Máximo gente que se ha subido a la parra de hacer directos de 24 horas en directo. Pero lanzar Premiere durante 72 horas seguidas, quizás eso no lo hemos visto nunca. Aquí lo vais a ver. Y va a ser bastante fuerte, evidentemente, para todos. Eh, ¿Qué va a haber durante estas 72 horas? De momento, esta es la presentación. Eh, no la voy a alargar mucho. Como mucho pretendía que durara la presentación 15-20 minutos para poneros un poco en contexto de qué es lo que vais a ver. Y luego ya empezaré a preparar los siguientes vídeos a partir de este e iremos más o menos gestionando lo que se viene encima. Pues la verdad es que en, en este momento, en este momento no sé exactamente cuántos vídeos van a ver, ni qué cantidad, ni, ni, ni todo el contenido. No, todo, todo, todo el contenido no lo sé porque hay contenido pues que seguramente se me va a ir facilitando durante los próximos meses. Si os estáis dando cuenta, estoy grabando en mangas cortas y en finales de... O a principios de septiembre estoy grabando el primero de los vídeos, que es la presentación. Eh, hay vídeos que sí sé que van a estar ahí y seguramente habrá huecos para algún directo. Es probable que como mínimo yo deje algún hueco para algún directo. Eh, para una charla, tanto al inicio como al final de la jornada. Pero el resto va a ir prácticamente por mi parte va a ir todo grabado no solamente vais a tener contenido creado en mi canal va a haber contenido que va a estar creado en otros canales que no sé si luego van a querer compartir con mi canal todo o parte eh, si cabe dentro de las 72 horas el contenido que compartan conmigo lo meteré dentro de las 72 horas seguramente serán partidas de rol o colaboraciones de otros canales amigos a este como el canal de los olvidados de océano rolero ...como el canal de Yo soy Cal. Eh, ...posiblemente por ahí vayan los tiros... no? ...posiblemente hay, hayan jornadas... o ...en estas jornadas haya alguna partida... ...que se juegue en otro canal... ...algunas de esas jornadas puede ser que... ...algunas de esas partidas puede ser que las veáis en esos canales... ...y que luego sus autores... ...me la presten... ...para que yo las lance en mi canal... ...si llegan a tiempo para el fin de semana... ...estarán lanzadas... Eh, ...aquí durante las 72 horas... ...en caso contrario... Intentaré programarlas pues, para los sucesivos días. Afortunadamente están las navidades y estando las navidades puedo eh, meter contenido en las navidades porque yo normalmente paro, evidentemente como todo toda persona normal, pues para Nochebuena, para Noche Vieja. Y es contenido que podemos liberar tanto en Nochebuena como en Nochevieja Vieja, pero mmm, porque sobro de este fin de semana. Eh, lo que sí os puedo decir es lo que sí va a haber que ya está confirmado que va a haber en el canal ese contenido porque se va a grabar y se va a preparar y se va a gestionar vais a tener reseñas de varios juegos vais a tener reseñas de varias editoriales que han querido colaborar conmigo y prestarse um, prestar uh, su apoyo a este canal durante este quinto aniversario y que las vamos a ir eh, que saludando conforme vayamos haciendo las las reseñas las video reseñas de manuales que podéis encontrar en tiendas que son de su de, de, de su editorial de su línea editorial eh, el, posiblemente la primera la primera reseña que tengáis dentro de muy poco aquí será la de Never Going Home juego eh, de Curset Inc vale ya veréis con más detenimiento qué tipo de juego es vais a tener reseña de Valhalla vais a tener reseña de juegos como Ex Reignum. Eh, Shinobi, mmm, Aureo, eh, no sé qué más decirlo porque hay otras editoriales que no me han concretado lo que me van a enviar, pero muchas reseñas durante este fin de semana para que conozcáis los juegos. Intentaremos que las reseñas sean lo más entretenidas posible. Haremos lo posible para que en la reseña pues, podáis ver de qué va la ambientación, de qué va el sistema comprendáis un poco las líneas básicas del sistema de, y la opinión personal mía como, como jugador de rol, eh, los puntos fuertes y los puntos menos fuertes de cada uno de los juegos. También de partes de módulos de aventuras que también nos han llegado. Habrán sorteos, ya lo digo, Pos mínimo uno, mínimo hay un sorteo eh, que puedo adelantar ya, que vais a tener en, en el canal. Y que lo vais a tener dentro de muy poquito. Ese sorteo. Aquí. Posiblemente el sorteo lo haga el domingo y lo haga en el directo de despedida, por así decirlo, de la jornada. Eso seguramente lo tendréis el domingo. Eh, ¿Qué más? Pues vais a tener partidas. Vais a tener partidas de, de, de rol. Eh, confirmadas, seguramente vais a tener un one shot de la llamada que se llama placer Maino, eh, mainor y también vais a tener no sé si será una o varias sesiones de eh, la broma macabra posiblemente yo creo que habrán entre dos y tres sesiones de la broma macabra la creación para la llamada de Kazulu de Ares de la Iglesia lo tendréis en el canal y, y lo tendréis durante este fin de semana y alguna partida más que nos van a facilitar nuestros colaboradores de otros canales. Confirmada como poco, dos partidas del canal de los olvidados que vais a tener aquí. Eh, una de ellas seguramente se juega en directo y la otra eh, se, la vais a tener en las 72 horas. La que se juegue en directo, no sé si se jugará en este fin de semana en su canal, posiblemente se libere más adelante. Eh, Aparte de eso, pues no sé si meteré algún gameplay específico de algún juego que guste mucho y que pueda estar aquí. No lo sé, porque mi intención en un principio es que sea 72 horas concretas de rol online. Eh, y los videojuegos, evidentemente, no, es, no entran dentro del abanico del rol online, salvo que el videojuego sea muy específico de rol, ¿no? O, y, y los hay, los hay, que son muy específicos de rol, pero en principio no tengo, no me tengo, no tengo planteado la, la posibilidad de que, de que haya, o eh, que concretemos que haya un, un juego en concreto que pudiese morar tenerlo aquí. Si se hubiese estrenado, algunos de los que tenían previsto estrenarse este año, como el Blue Line 2... Si sí hubiese habido... Seguramente hubiésemos tenido mínimo un gameplay de Bloodline 2 en... Eh, pues en estas 72 horas, pues por lo menos para que lo hubierais visto. Pero no se ha concretado. Ya sabéis todos los problemas que ha habido con Bloodline. El juego no ha salido. Y bueno... En fin, todas las movidas que, que ha pasado con, con este juego. Con lo cual, ahora mismo... Casi seguro... Que no voy a plantearme... El traer un un videojuego a las 72 horas e intentaré pues que el contenido que, que veáis sea solamente de rol online no tengo todavía preparado un digamos un planning sino conforme vaya terminando de grabar cosas las voy a ir metiendo una detrás de otra en una lista de reproducción e iré apuntando los minutos que dura cada vídeo para saber en el momento de cuando llegue la hora de gestionar el fin de semana que lo gestionaré un día o dos antes, ir poniendo exactamente el minuto exacto del día en el que el vídeo debe de saltar, dando, como ya estoy comentando, entre vídeo y vídeo un par de minutos para que YouTube reaccione. Esto va a ser una locura para 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 mí y para mi canal y va a ser una locura para vosotros para seguirlo, evidentemente, porque 72 horas de contenido son muchas horas de contenido. Va a tener un curro muy serio, mucho trabajo, pero lo hago con todo el cariño y todo el amor mm, del mundo, porque este es mi canal, porque este es el quinto aniversario, porque es una fecha especial, y ahora voy a decir por qué es una fecha especial. Cuando yo gestioné o yo, eh, digamos, eh, acepté el reto eh, de crear un canal de YouTube, lo creé a cinco años vista. Es decir, lo creé con la idea de que el canal iba a durar cinco años. Esa era mi idea, primera. Lo primero que yo pensé, lo primero que yo se me vino a la cabeza es, bueno, pues creamos un canal a cinco años, si el canal no triunfa, mmm, pero por lo menos que vamos a darle cinco años. Vamos a darle cinco años por lo menos para ver qué pasa con el canal ¿no? durante esos cinco años. El canal no ha triunfado, evidentemente O sea, mi yo De 2016 Me estará diciendo Pues... Lo que teníamos previsto, el canal no ha triunfado No ha triunfado dentro de los parámetros De lo que viene siendo un triunfo en YouTube ¿Vale? Pues puede cerrar el canal Eso sería lo lógico, ¿no? De pensar, ¿no? Es cierto que el canal eh, Triunfar, triunfar, no ha triunfado pero tampoco ha fracasado, ni muchísimo menos. Es un canal que no sé con qué suscriptores o qué cantidad de suscriptores va a llegar al día en el que se estrene este vídeo y por tanto arranque el, oficialmente el aniversario del mismo. Pero es un canal que va a estar entre los 1470, que está ahora mismo más o menos, y los 1500 y pico, supongo, cuando, se arran cuando arranque estas jornadas no está mal no es una cifra de, de suscriptores como para poder decir que el canal ha triunfado el canal no ha triunfado evidentemente el canal de YouTube con cinco años y la cantidad de suscriptores que tiene es un fracaso lo normal de un canal que de verdad se considere que ha triunfado es un canal pues que tenga este número de suscriptores pues, a los dos tres meses no a los cinco años vale pero también está, también está, también es cierto que estamos hablando de rol de que la temática del canal es complicada. Es una temática eh, donde es difícil triunfar. Eh, también estamos hablando de que, de que yo soy una persona que... Sí, soy... Intento comunicar lo mejor que puedo, eh, pero no soy un comunicador, propiamente dicho. No soy una persona con facilidad de palabras a la hora de comunicar. O al menos yo nunca me he considerado una persona con una facilidad de palabras o de verborrea o de... Eh, como para poder eh, triunfar en esto de YouTube. Estéticamente tampoco soy una persona atractiva, soy una persona normal de la calle, de lo que podéis encontraros en un bar con su pareja tomándose una cerveza normal, ¿vale? No eh, el típico youtuber o la típica youtuber o el típico streamer, eh, pues que destacaría por el físico. no Yo no voy a destacar por el físico, yo soy más rollo y ¿vale? <laughs> Solo que no tengo la capacidad y la fluidez que tiene Ibai a la hora, por ejemplo, de eh, lograr eh, llegar a la gente, ¿no? Captar la atención de la gente y conseguir que la gente pues, le siga. Y Ibai, que las que no, pues. Eh, ya tiene un recorrido, conoce los medios, conoce lo que hace, sabe perfectamente dónde se mete. Y es un tío mm, carismático y un tío que llega a la gente, ¿no? Por eso yo, la verdad. Eh, de, 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 teniendo en cuenta todo este tipo de cuestiones, tener casi 1.500 suscriptores cuando, o 1.600, entre 1.500 y 1.600, cuando ya hemos hecho los cinco años en, en YouTube, pues tampoco me decepciona realmente. Decepcionado no estoy, no estoy, sobre todo por la temática que estamos tratando. No es una temática que venda. Eh, Tal vez una temática centrada en, únicamente en videojuegos, pues podría haber tenido tan, más salida, pero tampoco, porque hay muchísima gente que se dedica única y exclusivamente a videojuegos. Y ahora hay cosas que están mucho más de moda, ¿no? Hay canales que, de entretenimiento pues, que tiran de pues, de comentar otros vídeos, eh, de comentar series, de comentar películas y, y que tienen más más tradición en ese sentido y consiguen más suscriptores, ¿no? incluso estoy muy contento de que eh, canales futbolísticos que no tengan nada que ver con con los clásicos de este país, Madrid y Barça sino que sean de otros equipos aquí en Sevilla ahora está pegando un pelotazo un canal de un chaval eh, que, único y exclusivamente que habla de uno de los equipos de aquí de la ciudad y ya ha superado los 10.000 suscriptores en menos de un año son temáticas que venden más, el rol vende menos, es más difícil llegar a la gente con, este con esta temática. Aún así, yo me siento orgulloso de lo que he hecho. El camino ha sido largo, ha costado mucho llegar hasta aquí y hacer una lista de agradecimientos, que es una de las cosas con las que querría cerrar esta presentación, y ponerme aquí a, a agradecer a todos los que han colaborado conmigo. ...en algún momento de, de, del canal... Eh, ...sería lo que tendría que haber hecho... ...pero es que ha habido muchísima gente... ...que ha colaborado con el canal... ...y me puedo dejar a, a gente atrás... ...entonces no quiero dejarme... ...no quiero dejarme a gente atrás... ...han habido muchos narradores... ...y narradoras... ...que han venido a este canal a dirigir... ...hacía Bote Pronto... ...en este canal... ...ha narrado Vicente J, eh, ...ha narrado Yaracal... Um, aquí ha venido a narrar um, Pues Es que muchísima gente C.V. Jackson Aquí ha venido a narrar Océano Rolero eh, J.R. Eh, Galvez eh, um, Lo nombro, sí, lo nombro Es mi aniversario y fue un gran parte Durante gran parte del tiempo De este canal Caballero Oscuro, aunque ahora no me quiera hablar circunstancias de la vida Pero vino a narrar, vino a, nar a narrar Fa estuvo aquí Revis poco friki narrando, Salas Cenizas en fin, he tenido muchos narradores, un, he sido muy afortunado, narradores y narradoras que han pasado por este canal y que um, se han prestado ¿no? a, a, a compartir conmigo pues, eh, momentos muy grandes. no Entonces, sinceramente... Me siento muy afortunado. Estas colaboraciones para mí son muy importantes. Luego, durante cinco años, aquí han pasado un montón de roleros y roleras en entrevistas. La lista de reproducciones está ahí, es enorme. ¿vale? Gente muy conocida, gente no tan conocida, pero muchísima gente. Ahí sí que no me meto porque eso es un fregado de tres pares de cojones, empezando por el que más visualizaciones tiene, que es Jesús Rolero, siguiendo por Víctor Romero, por. Por Corman, por... es que la lista es interminable. ¿no? Podríais mirar y tendríais para varias horas de, de visualizaciones eh, turbiales, eh, los rompemitos, vampiro la mazmorra de Pacheco. Todos han pasado por aquí en, en entrevistas en estos cinco años eh, que cumple el canal. Eh, muchas gracias a todos por prestaros y por venir al canal. Muchas gracias a las editoriales que han venido aquí a presentar sus bercamis, a hablar de sus productos y a, a pasar un rato de charla conmigo. También sería muy difícil nombrarlas a todas, porque han pasado muchas. La mayoría de ellas también van a colaborar con, con las jornadas, van a colaborar con este quinto aniversario. Eh, por aquí ha estado Shadowlands, por aquí ha estado eh, Sugar, por aquí ha estado ExRenum. Aquí estuvieron presentando audio RPG. Eh, estuvo Peñaranda también presentando su juego. Eh, Betty Slayer Mitchell. Ignacio Sánchez Aranda también estuvo por aquí eh, en varias ocasiones. Eh, también hablando de rol y presentando cosas como Valhalla eh, de Limit, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es que hay para que ha pasado muchísima gente. Eh, acordarme de todos. Es muy, es muy, muy difícil. Eh, tuvimos charlas con editoriales mmm, que estuvo aquí el gran Tiberio con HT en varias ocasiones presentando unos juegos también ha colaborado con las jornadas joder es que nombrarlos a todos ya digo se me va se me va a quedar gente en el tintero mmm, y bueno simplemente extiendo el saludo a todos los eh, eh, creadores de rol y editores que eh, editoriales que han venido al canal en algún momento, que han pasado por aquí en algún momento y que han colaborado con el castillo. A todos los jugadores, a la inmensa uh, la, la cantidad inmensa de jugadores y jugadoras que han venido en algún momento y han jugado en este canal. Desde la primera partida a Inspectres, el 17 de diciembre del 2016, hasta la última partida que se juegue seguramente el jueves antes del arranque de esta jornada. Que no sé exactamente a qué será. Creo que algo de. creo que creo que toca retorno al mundo mágico. Creo, pero no me acuerdo. ¿vale? Eh, a todos ellos, pues. Infinita gracias. ¿no? Aquellos que, eh, que estuvieron conmigo. desde el principio. y que han seguido conmigo desde el principio a mi lado, apoyándome. Y estando conmigo a las duras y a las maduras. Cuando el canal ha ido bien y cuando el canal ha ido mal. Tendrá. Pasarán muchos años y seguiré recordando a todos los que han seguido a mi lado desde prácticamente el principio. Y que no, no me han dejado nunca a mi suerte. No me han abandonado nunca y siempre han estado a mi lado. Uno de ellos. Vicente J. Desde prácticamente la primera partida, eh, entró en la segunda, hasta hoy por hoy, Vicente ha estado siempre en el canal. Ha dirigido en el canal, ha jugado en el canal y ha, me ha apoyado siempre en todas las decisiones que he ido tomando a lo largo de estos cinco largos años. Otros empezaron conmigo y con el tiempo... ...comenzaron sus andaduras en sus canales... ...y evidentemente se dedicaron... ...a sus canales... ...y desde aquí... ...les mando un cariño... ...tremendo... ...sobre todo... ...porque gran parte de las... ...primeras... Eh, ...los primeros overlays... ...las primeras imágenes... ...las primeras portadas... ...que recibió este canal... ...fueron creaciones suyas... ...muchísimas gracias... ...CV Jackson... ...por el amor incondicional... Eh, al canal y por lo bien que te comportaste eh, durante el, los dos primeros dos primeros dos años largos primero del canal apoyándome eh, estando mirado y creando pues prácticamente una inmensa cantidad de los overlays y de las portadas que el canal tuvo durante esos dos años y pico además me enseñaste a usar el el Photoshop para yo poder lanzarme a crear mis propios Overlays y mi propia jornada, mis propias portadas. Gracias, después de, en el, de que en el tercer año tuviese que reestructurar el canal para poder seguir, tengo que dar las gracias a, la, a los dos grupos que han estado a, a mi lado, pero en particular, y me lo van a permitir los chicos del grupo de los miércoles, eh, infinitas gracias al grupo de los jueves, el más estable de todo con diferencia. Llevan a mi eh, en el momento en el que de esta jornada dos años y medio jugando todos los jueves, salvo contadas excepciones. Eh, ellos han sido mis fieles escuderos del grupo de los jueves durante dos años y medio, se dice pronto. Eh, un grupo que en, en su principio y en su concepción estuvo creado eh, para una campaña, las canciones de la locura, y que la cosa eh, creció hasta lo que hemos tenido durante estos dos años y medio. Desde aquí un, un abrazo enorme y un saludo tremendo y afectuoso a Jesús, a Rola Ciegas a Yaracal y a Juan Carlos, aunque Juan Carlos este último medio año pues no haya podido estar con nosotros. Eh, él formó parte durante gran parte de este grupo de los jueves y es eh, alguien al que echamos muchísimo de menos. A los que luego han ido entrando también en el grupo de los jueves, pues igualmente eh, gracias por haber contribuido a que el grupo siga adelante eh, y se mantenga eh, más tiempo, ¿no? Al grupo de los miércoles, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ah, por las grandes partidas que se han jugado en el grupo de los miércoles, eh, las grandes sesiones de mundo de tinieblas que se han jugado gracias al, gru al grupo de los miércoles, a la variedad de juegos que hemos podido probar también gracias al grupo de los miércoles, y, y a que hoy día seguimos. Teniendo la opción de jugar partidas en, gracias a nuevos miembros que han ido entrando y, y que mantienen la ilusión intacta por jugar en el grupo de los miércoles. Sobre todo los tengo que agradecer porque jugamos en un horario que yo lo cambié porque a mí me venía bien, porque necesitaba cambiar mi horario, porque ya no podía jugar a las 10 de la noche y la gente se ha mordado perfectamente al a horario del canal. Y, y aunque hemos cambiado en algunos momentos eh, la filosofía y el horario, eh, sobre todo en el grupo de los jueves últimamente, nos hemos mantenido unidos. Esto ha engrandecido un poquito más eh, el que ya no seamos mesas habituales de juego únicamente, sino que en muchos casos somos amigos. Eh, también, bueno, pues... Eh, tengo que agradecer sobre todo la infinita paciencia de, de mi mujer, que ha estado conmigo desde el primer momento y que ha sido pues, parte fundamental de, de este canal. Eh, colaboradora conmigo en la creación de gran parte de las campañas que se han narrado en el canal. Eh, gracias a ella tengo pues, publicada... Ahora mismo no lo veis porque está aquí en la estantería, aquí abajo, la única aventura oficial mía que podéis encontrar ahora mismo online. Una aventura que podéis descargar de manera gratuita, que está escrita para el juego de rol Karma y, y que lo podéis encontrar en la página web de, de, de Karma Roll. Y que, bueno, pues es con toda la ilusión, lo, de momento, lo único que he hecho, eh, digamos, que podéis disfrutar eh, otros. Eh, otros roleros de, de cualquier lugar de este país porque es totalmente gratuito, no tenéis que pagar nada para poderla jugar, es una aventura histórica centrada en, en mi ciudad y, y de la que me siento muy orgulloso, muy orgulloso por lo tanto también quiero eh, evidentemente agradecer a, a Leandro eh, bueno pues que me que me pidiese eh, y que me dejase colaborar con ellos, evidentemente. Que se acordase de mí. Que se acordase de mí. Y que eh, tuviese a bien pensar en que yo podía escribir una aventura para, para su juego de rol. Eh, muchas historias han, se han narrado en este canal. Muchas campañas. Muchos juegos diferentes. Y no sé cuánto recorrido le queda al castillo después de esto hemos llegado a los cinco años no sé si tendremos otros cinco no me planteo ahora como en 2016 sí me planteé eh, en 2016 sí me planteé eh, cinco años vista y luego ya pensar qué iba a hacer del canal los cinco años han pasado y ahora no me quiero poner a pensar o a plantearme ¿Qué va a pasar con el canal eh, a un año vista, a dos años vista, a seis meses vista? No quiero planteármelo. Quiero simplemente pues, seguir jugando, seguir eh, creando contenido y ya se verá hasta dónde llegamos. Eh, evidentemente esto no va a durar toda la vida. Llegará un momento en el que esto se terminará. Cuando ese día llegue, pues ya cuando llegue, pues haremos una despedida por todo lo gran, por todo lo, lo alto, ¿no? Pero cuando llegue ese día, no, cuando llegue ese momento, ahora mismo no está en el horizonte planteado un cierre para el canal, pero todo lo que tiene un principio, pues tiene un fin. Eso es, eso es natural y es ley de vida. Y además hay que dar, hay que dar cabida a nuevas generaciones. Yo por mi parte ya voy a dejar de dar de soltar la chapa porque ya llevo media hora, me he pasado 10 minutos de lo que yo tenía previsto y vamos a arrancar ya con las jornadas. Lo primero que vais a tener aquí posiblemente sea la reseña de Never Going Home, eh, lo más probable. Y más adelante iremos metiendo pues, más cositas aquí en el en el canal. Gracias a todos. Desde el primer hasta el último suscriptor del canal. Gracias a todos por estar ahí cinco años. Algunos no llevaréis cinco años, evidentemente, pero sí sé de uno que sí lleva cinco años suscrito al canal. Es mi suscriptor número uno y muchos diréis: ¿ahora tu mujer, tu mujer? No. <laughs> y es Pedro Lozano, jugador habitual de mi club de rol y es mi suscriptor número uno. Él fue el primero en llegar y después de él han venido otros muchos. Simplemente eh, gracias por estar ahí cinco años, Pedro. Y a todos los demás, igualmente, el tiempo que hayáis estado suscritos a mi canal. Arrancamos, chicos. Vamos a tener energía. 72 horas. Cojan el ginseng, cojan las vitaminas porque os queda mucho que ver. Hasta pronto.